¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Nuevamente les doy la bienvenida. Es posible que haya incluso hoy mucha más gente en casa porque mañana se vota, son las PASO. Bueno, ya lo venimos hablando. Así que es un buen momento para acompañarnos, ¿por qué no? En casa, en familia. He estado mirando un poco el calendario y justo hoy coincide con que es el Día del Maestro, 11 de septiembre. Esto tiene que ver con el gran Sarmiento, a quien le debemos como principal legado la educación pública, llamado también el padre del aula. Bueno, nos vamos a ocupar de la historia de Sarmiento y del devenir de la educación en estos tiempos con Esteban Dómina, Tito Dómina, historiador, amigo nuestro, a quien ya le doy la bienvenida y gracias por sumarte esta noche. Hola, Tito, ¿cómo estás? Hola, Cruz. No, muchas gracias por permitirme compartir este Día del Maestro contigo y la audiencia de Semanario, porque la verdad que da la fecha para recordar y evocar, como bien decías, dijiste el Gran Sarmiento. El Gran Sarmiento, así es. ¿Compartís? Claro. Y claro, yo sí, pero convengamos, Cruz, que no recoge la unanimidad que tiene San Martín o Belgrano, porque son muy poquitos los próceres argentinos. Se podría decir que Sarmiento tiene sus facetas críticas. Yo suelo decir que hay un mejor y un peor Sarmiento, bien, en el sentido que coexistían en él personalidades, dos perfiles muy distintos. Y como dijiste bien, el mejor Sarmiento es el educador, es el que dejó ese enorme legado. El peor, bueno, es el que se metió en la política dura, en la grieta de su tiempo, hasta el cuello, porque ese era su carácter, y ahí divide la biblioteca, ¿no es cierto? Claro, pero también pensaba que gracias a ese gran carácter logró, como por ejemplo, que la primaria termine siendo obligatoria, ¿no? Una de las grandes hazañas, así que ese carácter en algún sentido también ha servido. Totalmente. Él libró una guerra, Cruz, contra el analfabetismo, contra la ignorancia. Fíjate que siendo presidente, en 1869, fue el segundo presidente después de Mitre, de la etapa esa, hace un censo, el primer censo nacional. Nos contaron cuánta gente habitaba la Argentina en ese momento, 1.830.000. Fíjate mira, qué poquito. Mira qué poquitos. Pero mira este dato, casi el 80% analfabetos, porque no había sistema educativo. La educación era un bien elitista, que solamente, digamos, accedían clases privilegiadas, con un sentido muy confesional. Y Sarmiento libró una guerra y la ganó. La ganó porque él es el padre fundador de la educación pública en la Argentina. Y ese es un mérito que nadie se lo puede discutir. Estaba pensando también, ¿qué crees vos? Porque, por supuesto, lo has leído, lo has estudiado mucho y, sobre todo, hablabas de este carácter tan particular. ¿Qué pensaría de la educación actual, no? Si fue para adelante, evolucionó, no lo hizo. ¿Qué pensaría él? Me parece que no se sentiría conforme, se sentiría decepcionado, porque esa enorme turbina de progreso individual y colectivo que fue la educación pública, que él sentó las bases, ¿no? Pero Cruz después vino, ahí nomás la llamada generación del 80, que la consolidó, la extendió aún más. Porque fíjate una cuestión que muchas veces se pasa por alto. La ley 1420, esa ley extraordinaria que estableció la educación pública, universal, gratuita, laica en la Argentina, es posterior a su presidencia. Él sentó las bases, pero la ley es de 1884, la 1420, de la presidencia, la primera de Julio Argentino Roca. Pero todos esos gobiernos que siguieron mantuvieron la educación pública como política de Estado y creció el sistema. Fíjate un detalle. En el segundo censo nacional, es el de 1895,
el analfabetismo había bajado al 50%. Mirá. Y después va decreciendo. Si uno mira, Cruz, los censos posteriores, se va reduciendo casi a la nada el analfabetismo. Y bueno, fue muy fuerte el sistema educativo argentino, el gran prestigio que tuvo, pero lo fuimos dejando en el camino. Lamentablemente, esa turbina, como decíamos, de progreso, de inclusión, de igualación social, de promoción personal y colectiva, ya no lo es o no tiene esa fuerza. Por lo tanto, en la agenda del presente hay que recuperar y poner entre los temas prioritarios a la educación desde ese punto de vista, ¿no? Ojalá, ojalá. De todas maneras, por supuesto que hacemos extensivo este saludo a todos los maestros que tan bravo lo han pasado, sobre todo durante la pandemia, ¿no? Que se han tenido que ingeniar para poder seguir dando clases a como dé lugar y con el costo que eso significa. Ahora, te llevo en las fechas un poquito más adelante, porque bueno, hoy 11 de septiembre, pero en 10 días vamos a estar hablando del día del estudiante, ¿no? Que todo el mundo lo asimila inmediatamente al comienzo de la primavera. Pero atención, porque pareciera tener otro origen el Día del Estudiante. Claro, porque fíjate que, hoy 11 de septiembre fue establecido el Día del Maestro, Día Panamericano del Maestro, porque fue la primera conferencia de educación en Panamá en el año 1943, todo un lujo, todo un orgullo para los argentinos, que los representantes de todos los países americanos establecieran el 11 de septiembre, por la fecha del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, como Día Panamericano del Maestro. Mirá. O sea que bien ganado lo tiene ese mérito. Pero como bien decís, a dos puntas, porque el 21 de septiembre, la mayoría piensa que es porque el Día del Estudiante coincide con la primavera, con el 21 de septiembre en el hemisferio sur. Sin embargo, también tiene que ver con Sarmiento, y te lo comento en dos palabras. Vos sabés que en 1902, un estudiante universitario que se llamaba Salvador de Benedetti, era el presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Él propone el 21 de septiembre, Día del Estudiante, pero ¿por qué? Porque ese día, en 1888, habían llegado a Buenos Aires los restos de Domingo Faustino Sarmiento, porque recordemos que él fallece el 11 de septiembre en Asunción del Paraguay, donde estaba residiendo, y viene en barco y traen el féretro y tiene paradas en varios puertos, en Corrientes, en Rosario, hay una gran... en Buenos Aires, una gran recepción, discursos, el vicepresidente Carlos Pellegrini, bueno, eso 21 de septiembre de 1888. Entonces De Benedetti propone tomar ese día como Día del Estudiante, y fue aceptado, y durante mucho tiempo fue así. Claro, al principio, Cruz, tenía un carácter más solemne. Claro. Era un acto universitario, los estudiantes de traje y corbata, como los vemos. Si uno mira las imágenes de la reforma de 1918, el movimiento reformista, desfilan por las calles, casi todos varones, prácticamente porque la universidad era muy masculina, casi no había mujeres, pero se empieza a celebrar de un modo más solemne, más protocolar, con actos universitarios, inclusive les llevan flores o depositan ofrendas florales en las estatuas o en el monumento a Sarmiento en Buenos Aires. Y esta costumbre se extiende. Y fíjate que igual que el Día del Maestro en 1943, pero esto antes, en 1908, el primer congreso de estudiantes que se reúne en Uruguay decide adoptar para los países americanos esta misma fecha, mirá, el 21 de septiembre. Y después, claro, Cruz, con el tiempo va cambiando, se va descontracturando, empiezan las excursiones, las reuniones sociales en los espacios públicos, en las plazas, y ya con el tiempo es el picnic y los bailes y la reina del estudiante, y un carácter muy festivo que queda más asociado a la primavera. Exacto. Que a Sarmiento. Exacto. Pero hay que reconocer que el que la figura, digamos, que evoca aquella fecha original, imaginada por De Benedetti, adoptada después,
es por Domingo Faustino Sarmiento. O sea, Sarmiento a dos puntas, ¿no? Exacto. El padre del aula y el del día del estudiante. Exacto. Bueno, ahí está. Me encantó la historia, la verdad, lindísima, porque no la conocíamos. Me parece que más de uno se está desayunando en relación a ello y hay que transmitirle a los más jóvenes, ¿eh?, que el día del estudiante se celebra, en definitiva, gracias también a Sarmiento. Y sobre todo, Cruz, en estos días del maestro, del estudiante, lo que decías hace un rato, lo que comentamos hace un rato, volver a poner en valor la educación, porque el mayor legado de Sarmiento fue ese, la educación universal. Él tiene un librito que yo lo recomiendo, y sobre todo, bueno, los docentes lo deben tener en su biblioteca, que escribió en 1849, después de hacer un viaje por Estados Unidos, Norteamérica, donde conoce a dos ilustres pedagogos, un matrimonio, Horace Mann y Mary Mann, que le abren la cabeza. Él vuelve y escribe Educación Popular. Y ahí el lema de ese libro, donde él vuelca todas esas ideas que concibió en su cabeza a partir de ese viaje y de lo que vio en Estados Unidos, educar al soberano, educar al soberano, educar al pueblo, porque el pueblo estaba excluido de la educación. Y él consagró todo lo que vino después de su vida para lograr este propósito, sembrar escuela y que la educación pasara a ser lo que fue, un tesoro de esta querida República Argentina que ojalá sepamos recuperar. Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá. Tito, te mando un gran abrazo y gracias por esta semblanza una vez más. Te mando un abrazo. Y feliz día a todos los maestros. Gracias. Claro que sí. Feliz día. Cruz. Feliz día. Vamos a hacer la primera pausa, pero antes contarles quién es, en este caso la ganadora de la picada gourmet Gulú. Ahí está Patricia, cuyo DNI termina en 171, y ya ponemos en pantalla nuestro super concurso. Qué éxito que tiene, ¿eh?, cada vez que planteamos el famoso ¿quién dijo? Y ustedes lo que tienen que hacer es adivinar la siguiente frase, que en esta oportunidad es la siguiente: para hacer la paz se necesitan por lo menos dos más. Para hacer la guerra, basta uno solo. ¿Quién dijo entonces? Para hacer la paz se necesitan por lo menos dos más. Para hacer la guerra, basta uno solo. ¿En dónde contestan? Bueno, en Instagram. Nos buscan como Semanario TV. Y si lo hacen, y lo hacen de manera correcta, bueno, ya están participando para la próxima semana. Pausa, ya venimos.